Donostiako metroa, geologia eta ekonomia begirada kritikoa izenburupean itzaldi antolatu dugu gaur Antonio Aretxabala eta Nekane Juradorekin. Antonio! Antonio es un geólogo muy comprometido con las causas sociales y especializado en obras públicas. Estuvo 20 años, 25 años trabajando en la unidad, en la Universidad Privada de Navarra, en Dagobea, eta por el carácter que tiene de enfocar las esos sociales, tuvo unos problemas que nos va a contar él ahora. ¿Yo ahora? Ah, bueno, pero luego. Vale, barkatu. Beste aldetik dakagu, zera, Nekane Jurado, eta Nekanek esan digu, bere kurrikulumean iteko garaian, pues, da nahi du lo que significa ser madre hoy en día para una persona que es madre y trabaja. Bueno, hori naizun behar, hori zera, ez? Azpimarratzea. Gero, ekonomista, 25 urte, responsable de planificación económica en el gobierno vasco. Eta bien naizun behar, etare, zera, azpimarratu, bere burua, militante sozial bezala, aurkeztia. Biei gaurko itzaldian parte hartzeko agertu duten prestatusunagatik eskerrak ematen dizkiegu. Bueno, zatorra laiak ez gaurko itzaldiaren sarrera txiki bat egiteko, ez pixka bat Donostiako metroaren auzian non gauden laburki azaldu nahi dugu. Ez batetik, obra hasi zirenetik lau urte baino gehiago igaro direnean, eraikuntza lanak dagoeneko bukatzear eta metroa hauten martxan jartzear egon behar zuten. Alabaina, mirakontxa eraso tartean espero eta gertatu diren arazo larrien eta gain kostuen ondorioz, horran egin beharreko gasto osoaren 150 egin gabe dago oraindik. Kontuan hartu behar da, Eusko Jaurlaritzak aurtengo aurrekontuetan beste 120 milioi euro gastatzea aurreikusteaz partidak sartu ditula, obra 2025 garren urte arte bitarte segitzeko. Beraz, eraikuntza lanak 3 urtez luzatzea erabaki dute eta azken berrien arabera kontxaren azpian hor zulatzen aiziela tunela bertan izan zuten ez behar larria, ez lur jauzia eta guztia, toki horretan oraindik lanak ez dituzte berriro hasi, jakin ahal izan dugunez, oraindik hor geldirik daudeke. Beraz, zalantzarik gabe egitasmo hau azpiegitura lan handien politika sautzailearen esenplu bat eta gure hiriak nozitzen dituen arazo nagusienetako bat da gure ustez. Bestetik, metroaren eraikuntzari estuki loturik, Amara Eason, ETS-ek eta Udalak bultzatzen duten pelotazo urbanistikoa agerian gelditu da berriki egin duten iragarpenarekin. Bizilagunen haserrea piztu du horrek. Eusko Jaurlaritza eta Donostiako Udal gobernua gezurretan aritu direla nabarmena baita. Amarako geltokiaren desagerpenarekin, hiritarron gozamen eta erabilerako izango den 21.000 metro kuadroko lursaia libre geratuko dela irakur daiteke oraindik Jaurlaritzaren ekonomia garapen eta azpiegitura sailaren webgorrian. Honako ohartarazpen argigarri egiten du Miguel Ángel Irazabalbetiak arkitektoak ordea duela urtebete argitaraturiko artikulu batean. Honela ohartarazten zuen Miguel Ángelek. Si alguien se preguntaba por qué las autoridades se empeñan en ejecutar la pasante de metro, cuya necesidad escapa al entendimiento de la mayoría de los tierras, que tenga clara la respuesta. La desaparición de la estación de Easo va a liberar una gran superficie susceptible de convertirse en parcelas edificables y por tanto en negocio. La ciudad ya no son sus espacios, sus calles, sus plazas, sus paseos y parques, ni la arquitectura proporcionada al Ecubatuetan Bintzat que los formó para uso y disfrute de sus ciudadanos. La ciudad es solo el tablero de Monopoly, patio de recreo de especuladores y fondos buitre, donde el urbanismo sirve para pujar al alza el valor económico de los inmuebles y de todo espacio que pueda convertirse en casilla para el negocio inmobiliario. No, el interés no es mejorar el transporte, el interés es ampliar el campo de operaciones. Miedo a pensar cómo puede acabar, idazten zuen arkitektu honek. Metroaren abezela, beste hainbat arazo ditugu Donostian. Bizilagunen eta langileen beharren gainetik, negoziorako hiri eredu bat eraikitzen ari dira erakusgarri.
Horri dagokionean, informatu nahi dugu, azken asteotan zenbait elkarte eta herri mugimendu berriz elkartzen hasi garela. Donostian esartzen ari den hiri ereduari aurre egiteko asmoz. Ekimen bateratu hortan parte hartzeko gonbidapena egiten dizuegu beraz interesa duzuen pertsona eta talde guztiei. Harremanetan egoteko kontaktua utz dezakezue sarrerako mailan dagoen horri batean. Bueno, eta bukatzeko, zoartarazi, bi personak eskatu digute eta kulturetxekoak ere bai salan egoteko maskaria jartzea eskatzen dela. Derrigorrezko omen dela, kontuan hartzen dugu igual, eta ez, gero bakoitzak erabaki, baina hori, bi personak eskatu dutela, mesedez, maskaria jarreta ukitzeko hemen barruan gauden bitartean. Eta besterik gabe hitza emango diet, bueno, Marifran moderatzailea, Nekane eta Antonio hori, ez, bukatu dugu. Eskerrik asko. Kaixo. Moderatzailea izango naiz. Entzuten da? Bai. Bueno, eta Nekanek hitz egingo du gutxi gora bera 35 minutu. Eta Antonio gutxi gora bera 20 minutu. Gero ukiko dugu, lan artean, eztabaidatzeko eta holako denbora. Eta zain edo favorez, telefonoak itzaltzeko. Eta gero, zer diru pizkat eukitzen baduzue, diru laguntza behar dugu, handago mai bat, txamponak edo bileteak edo zuneiruzuna botatzeko. Eta ez dakit zer gehiago. Gero, bueno, jazta, orain Nekane jurado, hemen duzue. Bai? Bai? Está encendido? No. No lo sé. ¿Sí? ¿Bai? ¿Ya lo tengo que hablar? No sé. ¿Y ahora? ¿Ahora bai? Bai. Bueno, lehen eta behin, mila esker, gonbidapenagatik, eta ni beti bezala barkamenak eskatzen dizkizuet euskera segiteagatik hitzaldi hau. Niri asko kostatzen zait euskeraz hitz egitea momentu honetan, baina zuen galderak edo interbentzioak posible da euskeraz egitea, nahiko ondo ulertzen dut, arazoa da komunikatzea. Bueno, pues mi esker. Y cuando me plantearon la invitación a hablar un poco de economía, pues realmente como economista y viendo que la única alegación que se había presentado contra este macroproyecto venía pues desde un pequeño grupo de personas individuales, agrupadas, o sea, no venía ni desde ningún partido político, ni desde ninguna institución, asociación, y la alegación realmente que la he analizado mucho era muy profesional, muy bien realizada, y la respuesta del gobierno vasco, con todos los sellos del gobierno vasco y por escrito, porque bueno, esto se puede decir en una cafetería, pero por escrito, había una frase que decía: a ustedes les da igual, hacen las mismas alegaciones para que el metro no pase por debajo de la concha como para que un kiosco no lo pongan en la concha. O sea, esto nos demuestra la roquería, todo lo que llevan detrás. Desmontaron todo y dijeron, y nuestro coste de beneficio social es una cantidad que es con la que yo he querido empezar a trabajar, y es más alta, esto también está escrito, que la rentabilidad del metro de Bilbao. Entonces, un poco, aunque parezca que me voy a meter en números, pero creo que hoy, si no hablamos de números, vamos a salir un poco desnudos, vamos a salir calientes de la charla, pero desnudos de ideas. Creo que tenemos que coger unas ideas muy básicas que, aunque tenga que tocar números, tenemos que entender.
Las falsas afirmaciones que están haciendo los políticos, bueno, son muchas, pero yo le he dado fuerza porque en 25 minutos no puedo desarrollar más. La primera, es una inversión de alta rentabilidad mayor que la del Metro Bilbao, son palabras textuales, de ese informe, que por cierto lo firma una directora con la que, vamos, que yo conozco y no entiendo nada, como plantean antes, cuando antes hablaba de que cosas como esta eran infraestructuras faraónicas. Bueno, y también la otra mito es que nos venden que es un tren social. ¿Cómo podemos estar enfrente de este tren social? Bueno, pues vamos a empezar con la primera. Es una inversión de alta rentabilidad. Ellos mismos decían que la rentabilidad económico-social de la variante Lugaritz-Morlans decía que no tenían otra hecha, pero que esa valía para todo. O sea, fijaros la rentabilidad de esa variante con la que puede ser en otro lugar bastante alejado ya del centro de Donosti. Pero bueno, esta se lo aplican a todo. Es del 8,43%. ¿Por qué decían esto? Posiblemente porque en todos los manuales viene que la rentabilidad mínima social exigida a cualquier proyecto público es del 6%. Entonces nos daban esto y nos decían que era la mayor que vivió. Bueno, ¿qué números estaban cogiendo para dar esto? Estaban planteando que el coste del proyecto, lo tenían por tramos, eran 682 millones de euros, de los cuales 434 eran justo para la variante de Donosti, o sea, la gran centralización. Luego nos decía que el número de viajeros en 2030 iba a ser de 33 millones de viajeros y que el aumento de la población de Donostialdea entre 2009, porque esto lo estaban presentando 2010-2011, era el dato que tenían, entre 2009-2030 iba a aumentar 100.000 personas. Entonces, con estos tres datos, ellos calculaban todo el coste de la rentabilidad económica. Vamos a analizar estos datos. Estos datos, decir que las inversiones hay que buscarlas con cuentagotas, o sea, todos los datos económicos, porque están muy ocultos, pero utilizo, este es un informe muy serio, que tenían que tomarlo muy en serio, de los trabajadores de Bus. Este informe lo presentaron los trabajadores en 2013. Y bueno, no sé si se ve bien, era una foto para reivindicar su trabajo. Y aquí ellos desglosaban esos 682 millones, habían conseguido los tramos. Ahora voy a hablar de los tramos, pero bueno, es salido de este informe. Perdón, ¿por qué no me aparecen los cuadros? Es que si no veis los cuadros. Sí. Es que el problema no era ver este cuadro, que lo podía explicar. El problema es que hay muchos cuadros detrás y no venía ninguno. Bueno, ¿en grande, Antonio? Bueno, hoy vamos a ponerlo en grande, pero es... F5. Es que además yo trabajo con un más, un más. Más grande. Es que antes he dicho, no soy marxista. A ver, F5. Mejor Antonio viene si haces eso. Bueno, mientras... Haces página PDF. Entonces, lo que estaba comentando es que en el presupuesto que hemos visto dado en el informe de Debus, ahora lo veréis todos mejor, en ese informe de Debus, lo que daban era que Lugaritz La Concha estaba con unas dotaciones y adjudicaciones de 86,77 millones de euros, La Concha Morlans 66, y entonces el total Lugaritz Morlans era la suma, 152 millones, y resulta que solamente La Concha EASO, cuando digo inversión ejecutada, quiero decir la ya gastada y la ya vuelta a contratar, es decir, que está presupuestada ya, o sea, ya está dada la... La licencia. Sí, contratadas las obras. Bueno, pues solamente La Concha EASO, solamente ese tramo, que no es Lugaritz Morlans, está ya en 227 millones.
Solamente ese tramo, ¿vale? Y estos son a fecha de última licitación, o sea, es del final del año pasado. Estamos hablando de números muy recientes. Si se ve, por ejemplo, otro tramo que hemos encontrado, Gacha-Borda, este estaba en una inversión total presupuestada en casi 60 millones y ya la última licitación lo ha subido a 83 millones. Todo esto, además, con todas las obras que quedan, supongo que estáis oyendo hablar de la inflación, pero no de la inflación es allá de dos dígitos, sino de la inflación del acero, de todas las materias primas, de todo, lo que es lo grande que falta. Imaginaros ahora revestir todas las terminales, todo. O sea, entonces, la desviación presupuestaria, la mínima, que no creo que lleguen a cumplirla, sería el 50%. Va a rondar, mirándoles todos los números y todos los cálculos, alrededor del 70%. Pero bueno, solamente con ese 50% de desviación, estaríamos que esos 682 millones habrían subido ya a 1.160, solo con el 50%. Pero fijaros, qué número más curioso, antes me lo señalaba Miquel, que el PP, el Plan de Estudio Parcial, sí, de Donostialdea, bajo Bidasoa. Exacto, que en su momento de 2010 daba este coste. Luego, para vendérnoslo a la ciudadanía, nos vendieron mucho más rebajado para que lo tragásemos. Bueno, he buscado en los presupuestos de gobierno cuánta aportación lleva ya, y ya lleva aportado, vía endeudamiento del, claro, 350 millones de euros de endeudamiento. Eso es lo que he descubierto, porque luego hay muchas partidas que si se sigue buscando encontraríamos más. Bueno, vamos a ver qué pasa con el número de viajeros. Estos, todos los datos los han dado ellos. En el 2011, cuando presentan por primera vez el proyecto, que es el sol en el gobierno unicolor, o sea, único, de Patxi López, dicen en ese cálculo que va a haber 33 millones de viajeros. Curiosamente, cuando el PNV gana las elecciones en 2013, dice que este proyecto no se puede llevar a cabo, que es faraónico, que hay otras alternativas mucho más baratas, la organización del transporte, y está totalmente en contra del proyecto. Lo marcan así, hay mucha prensa, se puede ver en la biblioteca. Pero en 2014, luego veremos, cuando lleguemos a la última parte, qué ha pasado en medio, retoma el proyecto el gobierno vasco ya de coalición y dicen, bueno, no va a ser 33, va a ser 24 millones. En 2016 empiezan a hablar de que se han confundido, pero que esperan que lleguen a ser 17 millones. Y la última previsión, toda de ellos, es de 16 millones. Bueno, si hicieran esos datos de coste-beneficio con 33 millones, es decir, que el desvío total de viajeros está casi en la mitad, es el 48,5%. Y luego tenemos la población. Ellos dicen que la población de Donostialdea iba a aumentar para 2030 en 100.000 personas. Vamos a ver, en el año 2009 las personas, o sea, los habitantes de Guipúzcoa son 698.000 en la CAP, no, perdón. Sí, en Guipúzcoa sí, pero la CAP no son 718.000. Aquí, es que esto se ha trastocado. Esto se ha trastocado. Lo siento. Este cuadro no me vale porque se falta una columna. Algo ha pasado al hacerse deshacerse. Bueno, lo que en la CAP son 2.197.000, el número me lo sé de memoria. Y lo que ha hecho el Eustat ha sido en sus escenarios demográficos una proyección que tiene un dato de corte en el 41, como más cercano al 30, y otro, y llega hasta el año 61. Bueno, en esa proyección, el Eustat, el Instituto de Estadística del Gobierno Vasco, supone 6 escenarios. El más ventajoso de todos, que es el más alto, es que nos inundara la inmigración, que tuviésemos una tasa altísima de natalidad, porque se rejuvenece toda la población, porque toda la inmigración empieza a salir. Bueno, en ese escenario, que es el más alto, Guipúzcoa pasaría a 762.000 y la CAP a 2.251.000. O sea, en el escenario más alto, entre el año 2009 y el año 41, aumentaría eso. Y en el otro escenario, en el más bajo, es negativa. 3 de los escenarios que da es disminución de la población para 2041.
¿Vale? Entonces vamos a ver qué ha estado pasando. Fijaros, he puesto el año 81 porque en el año 81 la CAP tenía 2.141.000 y en el año 21, 40 años después, si veis, ha subido hasta 2.193.000, antes he dicho 197. Ha subido 50,000+ en 40 años, ¿vale? Guipúzcoa está ahí y me voy a Donostialdea, que ellos hablaban, en 2009 tenía 397.000 habitantes y aplicando el escenario más alto, el más alto de gobierno vasco, tendría 425.000. Y ellos daban, sumándole los 100.000, que serían 497.000. Solo quiero que veáis con qué números trabajan y con qué números engañan. Bueno, pues eso significa una desviación total del 72%. Fijaros, teníamos una desviación de el 50 y 70% del coste del proyecto. Una desviación que era la mitad del número de viajeros, y en el aumento de la población se han dado ya un resbalón inmenso. Entonces, si todo esto se extrapola por partes al coste beneficio social, es negativo. Es negativo en todas las hipótesis que se analicen, ¿vale? Entonces, la rentabilidad media social es negativa. ¿Qué quiere decir? Que jamás se va a recuperar nada de esa inversión. Bueno, voy más. ¿Por qué no se va a recuperar? Porque es que encima no hay un excedente de explotación. O sea, la explotación de cualquier cosa, de Debus, por ejemplo, es todos los gastos que tiene al año Debus, salarios, mantenimiento, reposición de flota, menos los ingresos, o podríamos decirlo al revés, todos los ingresos que tiene vendiendo billetes, menos todos los gastos. A eso se llama la explotación anual de una infraestructura. Entonces, en el trabajo de Debus planteaba distintas hipótesis, y aún en la mejor de las hipótesis perdería el metro. Ellos saben muy bien los pasajeros, los costes de billete y tal, perdería 30.000 euros. O sea, no solamente nos íbamos a endeudar con esta deuda masiva, sino que cada año de los presupuestos hay que dar 30.000 euros como mínimo más. Perdón, 30 millones, sí, 30 millones, 30 millones. Bueno, le vais a decir, ¿esto es verdad? Pues os voy a decir, el metro de Bilbao también tuvo una tasa de coste social negativo, porque luego empezaron a tener problemas, porque a veces por muchas vías tuvo también un rendimiento negativo, y además jamás ha dado resultados positivos. He tomado los presupuestos de 2021 y 2022, y en el 2021 el resultado negativo fue de 32 millones, también es verdad que fue un año COVID, pero en el 2022, que ya es un año normalizado, está presupuestado 26 millones. Es decir, que el metro de Bilbao jamás ha bajado de los 23-24 millones de déficit anual. Pero es que Euskotren Sarea, toda la línea, toda la línea de Euskotren, sus déficits de explotación están en los 61 millones anuales que se pagan de los presupuestos. Y el Guggenheim, la joya de la corona, aquella de la que ya nadie habla, pero también iba a tener un rendimiento social impresionante, supongo que para los grandes restaurantes y hoteles de la zona, porque el Guggenheim, su rendimiento, o sea, su coste, jamás se ha recuperado ni un euro, pero es que además todos los años, el año que controlé, porque lo miro todos los años en presupuestos, fueron 4 millones y pico de déficit anual. En el año 2021 tuvo 6.237.000, y no es porque fuese COVID, porque en 2022 está presupuestado un déficit de 6.640.000. O sea, esto es lo que nos cuestan las grandes infraestructuras, no solamente hacerlas, sino pagar toda la población. Pero hay otro tema que no se contempla en ningún coste-beneficio, y es el tema del derroche de la energía de los metros, ahora que estamos tan concienciados con los precios de la energía. No se ha hablado en ningún momento del coste, del gran coste
coste energético de la construcción, ni lo que está lo que consume un metro. La semana pasada, justo hoy hace una semana, el diario público estaba traía la noticia que pongo abajo, esta cual venía: los disparatados costes que deja el alza del precio de la luz, el metro de Madrid gasta un 500% más al día que hace un año. Esto salía el otro día, pero claro, es que iban explicando, o sea, ascensores, escaleras mecánicas, los niveles de ventilación que llevan dentro los metros, o sea, la iluminación, el aire acondicionado, marcas en la expendedora, todo es eléctrico. Entonces, en la situación que estamos hoy en día, cuando hablamos de esos 30 millones que decía de Bush en 2013 que iba a ser negativo, imaginaros de qué podemos estar hablando ahora. Esto, a pesar de todo lo que está pasando, nadie habla de ello. Entonces, las conclusiones del análisis coste-beneficio es que va a ser una infraestructura que nunca recupere el coste, que va a tener una subvención pública permanente, y esto es un aumento del endeudamiento público. El endeudamiento público sigue y el gasto social disminuye. Y esto lo vemos año a año en todos los presupuestos. Esto es la dualización social. Os he analizado la deuda pública del gobierno vasco. Le pongo acá gobierno vasco. Aquí no está sumada ni la deuda pública de diputaciones ni de ayuntamientos. Esto es para que luego, si nos parece mucho, pensemos que hay que sumar más. Bueno, la deuda en 2008, he cogido 2008 porque es justo como antes de la crisis, estaba en 1.007 millones, son cifras en millones de euros, 1.007 millones toda la deuda viva del gobierno vasco. Bueno, en 2019, después de esos 10 largos años de crisis, y sobre todo es curioso porque yo he ido haciendo, por la curiosidad del TAP, que nos gastó mucha energía personal algunos, ha ido aumentando en función de las obras del TAP. O sea, que toda esta deuda corresponde casi al TAP. Ahora ya también va a corresponder al metro de Bilbao. Bueno, en 2019, estaba en 9.425 millones. Para 2020 lo veis, para el 21. Pero la locura es lo que ha aumentado la deuda pública entre el 21 y el 22. Urkullu está diciendo todos los grandes planes, aquí no nos dicen el nivel de endeudamiento, luego os voy a explicar qué significa y por qué. Si en la crisis anterior se planteó austeridad total, o sea, sabéis que nadie se podía endeudar, aquel famoso 3%, aquel corsé, y ahora están dando dinero a mansalva para que todo el mundo haga lo que quiera, ¿lo veis? Entre el 21 y el 22. Bueno, luego explicaremos por qué este endeudamiento. La deuda per cápita, si veis, en 2008 era 469 euros por persona, era dividir eso entre todos los habitantes de la CAP, y en 2022 hemos pasado que cada uno de los que estamos aquí, incluso los niños que no han venido, porque es todos los habitantes, debemos 6.226. Si cogemos a la deuda del Estado, por cierto, hoy daban el último número del Estado y ha aumentado, ya está casi en el millón, o sea, en el billón medio, porque estos son 1.293.000 millones, o sea, bueno, pero bueno, el total de deuda per cápita, si sumamos los dos, vemos que debemos cada persona 33.547 euros per cápita. ¿Esto qué quiere decir? Esto en este momento, igual os voy a decir algo, que en algunos sitios sí que estamos debatiendo y estamos diciendo cómo sacudimos conciencias para que entiendan esto, pero vamos, parece que hablamos de ciencia ficción. El artículo 135 de la Constitución, ¿os acordáis? Aquel con Rajoy, en alevosía, aquel artículo de la Constitución decía que el primer pago al que se debe toda la renta nacional y de cualquier autonomía es al pago de la deuda. Se antepuso el pago de la deuda a todo. Y el mismo artículo decía que el gobierno podría legislar para hacer efectivo la movilización de recursos para el pago de la deuda. Bueno, pues dicho esto, en diciembre entraba en las
en los sistemas de legislación, parlamento, senado, tal, español, el proyecto de ley de seguridad nacional. ¿Cuántos habéis oído hablar del proyecto, y lo habéis leído, pero cuántos oír solamente de que existe el proyecto de ley de seguridad nacional? Bueno, tú sí, claro. Bueno, pues el proyecto de ley de seguridad nacional, si os lo leéis, es terrorífico y está presentado en diciembre, antes de la guerra de Ucrania, que hoy todo es la guerra de Ucrania. En ese momento el proyecto dice que se podrá movilizar a cualquier persona, ya habla de la movilización, tanto para utilizarla de forma armada, o sea, una movilización de guerra, pero también para cualquier tipo de actividad que revise el Estado. Esta movilización obligatoria para mujeres y para hombres podrá ser remunerada o no remunerada, pero, y ahí está el quid de la cuestión, se podrán movilizar todos los recursos económicos de toda la población para hacer frente a las deudas del Estado y a los costos no previstos. Esto está allá. ¿Os han informado vuestros parlamentarios? ¿Esos que piden el voto? No sé, porque están allí en Madrid todo el rato. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que, y vamos a entender por qué ha crecido la deuda, porque hay un diseño para llegar a ese nivel Europa 2030, hay un diseño de cómo desmontar, o sea, toda esa nueva economía, todo ese nuevo orden. Esto no es futurismo, esto es así, de que un elemento importante iba a ser el elemento de la deuda, lo iban a conseguir a través del endeudamiento. Esto con Grecia les fue muy bien. ¿Qué quiere decir conseguir a través del endeudamiento? Lo mismo que los bancos nos dieron crédito, ala, necesitas el 100% para la vivienda, te doy hasta el 120. Nos dejaron endeudarnos para luego coger todo, para que luego la revirtiera, para que luego, o sea, hacernos esclavos eternos. En estos momentos, si abren el grifo en este momento loco, diciendo además que era para la sanidad, aunque sea para las grandes farmacéuticas, que son de los mismos poderes que los armamentísticos de la OTAN, que está todo interrelacionado, si abren el grifo, crean un nivel de deuda que nos van a decir que no se puede pagar. Es que este nivel de deuda no se puede pagar ya. Entonces, fijaros, en una casa que tengáis un hijo, estáis debiendo 100.000 euros. Es que es per cápita, esto además de nuestras deudas personales. O sea, esto es. Entonces, en un momento dado, que puede ser relativamente pronto, cuando tengan acabada la ley y aprobada, en un momento dado pueden decir que para pagar la deuda que es emergente, pues que nos hacen un corralito de tanto importe de banco a cada uno. Pero es que hay más, es que dicen que todo, no solamente dinero, sino bienes inmuebles. Os recomiendo que lo leáis. Con esto nos pueden confiscar todo lo que quieran. Entonces, la estrategia que hay detrás y que aparecen varios documentos, los Estados van a llegar a un nivel de endeudamiento que para pagarlo, como los tenedores son grandes fondos de inversión buitre, los tenedores de toda esta deuda, van a querer cobrársela como en Grecia. ¿En Grecia qué tuvo que hacer? Vender sus museos, o sea, vender su puerto, vender toda la cosa pública. Cuando una familia no puede pagar la hipoteca, ¿qué hace? Pues todo lo que puede transformarlo en metálico para pagar, ¿no? Pues aquí van a ser el puntillazo de la privatización de todo el sector público y dejarlo ya como un mero sector de gestión. O sea, y la deuda va a jugar ese papel, Entonces, esto tampoco está desligado del metro de Donosti. Solamente para que veamos cuál es el coste de esa deuda, los presupuestos de gobierno vasco de 2022 para este año son casi 14.000 millones de euros, las cifras están en euros, y el coste de la deuda pública supera los 1.000 millones de euros, 1.036 millones. Fijaros, lo que en 2008 era toda la deuda, ahora es solamente el pago anual. O sea, es el pago que como tenéis que hacer vosotros de amortización de hipoteca más los intereses, pago anual. Bueno, he puesto algunas partidas para comparar, para que nos demos cuenta que es esa cifra. En todo suelo y construcciones, Vivesa, que es la que ahora lo lleva, construcciones de vivienda, tiene presupuestados 53 millones, Aurreskolak 65 millones, Lanbide para toda la inclusión social, complementos de renta y complementos de pensiones y de rentas
las bajas, no solamente es la RGI, tiene presupuestados 449 millones. Y el Lanbide, con todo el empleo, formación, subsidios, todo el pago de empleo, está en 283 millones. Si sumamos todas esas partidas, estamos en 851 millones, por debajo de la deuda. Si no tuviéramos este coste de deuda, podríamos doblar esas partidas y todavía nos sobraba dinero. Estamos entendiendo lo que es el coste social que está significando el endeudamiento. Bueno, el segundo mito es un metro, voy rápida porque ¿cuánto me queda? 5 minutos más o menos. Bueno, pues a ver, dicen que es un metro social. Y cuando para decir que cualquier inversión pública es esto, los proyectos tienen que demostrar una elevada rentabilidad social, y en este caso vemos que es negativa, y además que sea superior a otros usos alternativos. Cuando nos dicen, no, es que con esto vamos a transportar Donosti al mapa, a la cabecera de Europa. Y yo me pregunto, si se hiciera un hospital, por ejemplo, del máximo nivel, con equipación tecnológica médica puntera, máximo nivel, medicina puntera, el costo final, y esto lo están dando los datos de medicina, que es decir, de información médica, lo he contrastado por varios sitios, 10.000 metros construidos de hospital con equipamiento hecho, tendría un costo final de 250 millones. 4 hospitales punteros todavía saldrán más baratos que el metro. O sea, es un ejemplo de que por qué eso y no otra cosa, por ejemplo, qué necesita la sociedad. Y además, tenemos que mirar también que no se ocasionen externalidades sociales negativas. ¿Esto qué quiere decir? Que una obra podría tener rentabilidad ella misma, que no es el caso, pero estar produciendo fuera tal externalidad negativa que tampoco compense. Vamos a ver alguna externalidad del TAP. La precariedad laboral. Me han señalado que los sindicatos ya pueden entrar en las obras, ¿vale? Pero bueno, la primera gran efecto negativo para mí es el laboral. Los trabajadores están a 2 turnos de 12 horas y el fin de semana para cubrir meten 19 horas. O sea, imaginaros turnos bajo suelo, o sea, topos de verdad, o sea, con estas horas. Decía que iban a crear tanto empleo local. Solo hay que ver las personas accidentadas, porque lo demás es que hay poco control, las personas accidentadas, de qué nacionalidades son. O sea, creo que esto es lo más conocido, lo que menos hay que incidir, pero esto es una gran externalidad que están rompiendo el mundo del trabajo. El efecto social en Debus, este es su informe. Ellos dicen que el metro puede quitarles hasta, porque claro, el metro de dónde va a sacar esos 16 millones de viajeros, pues de bus y de los autobuses, puede quitarles casi 6 millones de viajeros, esa cantidad. Entonces han dicho que con la cantidad que espera, los ingresos de Debus van a ser, va a tener un déficit anual de casi 4 millones. Eso es una aportación municipal. No solamente vamos a endeudar al gobierno vasco, sino 4 millones de déficit que hay que sumar como externalidad. Pero es que además ellos mismos dicen que estas líneas, la 5, 13, 25, 28, se van a quitar por el trazado de esta se quitaría, pero es que se van a suprimir algunas o bastantes según se vaya desarrollando de Debus. Y hablan en su propio informe de la exclusión de la población de más edad. Ellos esperan a que llegue la señora mayor, el autobús tiene un número de paradas que no tiene el metro, entonces la gente mayor, no solamente hay un mayor coste del billete, que eso también está calculado, sino mayor distancia de desplazamiento a pie, las escaleras mecánicas, los ascensores, si todos quisieran bajar en ascensor sería un colapso, claustrofobias, pérdidas de orientación. O sea, el metro nunca ha sido un tren para personas mayores. ¿Qué población tenemos con respecto a la edad? Tenemos una población cada vez más envejecida, entonces tenemos que ver cómo repercutirían estas personas la supresión o la reducción de servicios en las líneas de autobuses y de bus. O sea, que creo que está funcionando bastante decentemente. Entonces, el siguiente efecto negativo sería el tema de la vivienda. Ya lo han señalado en la presentación. Fijaros, el último dato
publicado, que es de Gobierno Vasco, del precio de la vivienda nueva libre en Donosti está en 6.000 euros el metro, la usada en 5.300. ¿Veis el resto de capitales? El metro cuadrado. ¿Veis el resto de capitales? Y vamos, la dobla. El precio de la vivienda final, pues un precio medio es de 518 millones la nueva y 448 millones la libre, precio medio, que luego va por zonas. Pero el alquiler en Donosti, el último dato también del Gobierno Vasco, es que por metro cuadrado están 16,36 euros mensuales. Esto multiplicáis por una casa de 75 metros, que no es una casa grande, y sale un alquiler de 1.227. Entonces, en un mercado de vivienda, que lo veis respecto a Bilbao y a Gasteiz, tan especulativo, tan altamente especulativo, con unos alquileres que superan salarios mínimos y todo, o sea, que está llevando a la gente joven hacia las periferias y pueblos cercanos, hacer este proyecto es una locura. Bueno, proyectos, los citaban también, EASO, 500 nuevas viviendas, ahí se ha marcado en amarillo, estos son proyectos de ellos, se los he sacado de los proyectos municipales de información, vamos, de una página del ayuntamiento, 36, no, perdón, de Gobierno Vasco, que también algunos aparecían en el ayuntamiento, el resto Gobierno Vasco. 36.350 metros cuadrados quieren construir. Curiosamente, 8.350 son más que todo lo que liberan las vías. Lo van a coger del parque ese que ves ahí, también se va a construir. O sea, no solamente se va a perder calidad de vida. Este es el diseño que ya están vendiendo a los inversores. Es que está todo hecho. Sigo. Proyecto de ciudad inteligente, Txomin Enea. Están vendiendo, y esto se está vendiendo a inversores, de que van a tener, eso va a ser la primera ciudad inteligente europea. Están en la fase de hacer 359 viviendas. Sigo. Proyecto El Infierno, toda una zona industrial. Esto es lo que está planteando, 540 viviendas. Todo está ya con maquetas, está precioso. La transformación de Juan Lastoquieta y Yarra, 400 nuevas viviendas. ¿Sabéis quién pujará por estas viviendas? Los grandes fondos de inversión que están comprando todo lo edificable. Y con estas rentabilidades de alquiler, ¿dónde van a conseguir mejor rentabilidad? O sea, esto, para esto es para lo que sirve el hacer estas obras, para liberar suelos, para atraer. Es lo mismo que antes hacían en campos de golf para vender viviendas allí en una zona desértica, pues ahora se hacen trenecitos, porque no le cuestan a ellos, para especular con todo esto. Bueno, pues decir que la concentración de la riqueza, con todo, más los valores capitalistas que llevan en sí nuestros políticos, lo único que trae es especulación y corrupción. Y la máxima especulación, corrupción, siempre, siempre ha venido de la mano de las grandes infraestructuras. Todo esto es un pactismo político, por lo que digo esto, y lo inició el PSOE, el PNV se negó, cuando entró y lograron pactar, siguió el PNV. Os dejo ahí esta página, todo se puede consultar en esta página, y es empresas adjudicatarias del metro de Donosti y su ligazón con los políticos. Solo voy a leer algunos porque creo que es muy interesante, si me dejáis. Mirad, Amenábar, empezó por la más mixta, por la que se la están repartiendo. Bueno, pues el consejero de, digo, personas que están dentro, ¿vale? Que están dentro de Amenábar. Ochandi Zaguirre, que es consejero de Iberdrola, es alcalde de Basauri del PNV. Martínez de Carrera Rieta, este es el director actual de Euskotren, el director actual está metido en la empresa, fue exdirector de la de URA, de la empresa del agua del Gobierno Vasco, es del Sol. Aquí los Pedreira Lancha, es una familia que aparece en muchos sitios, y Mónica está en la Dirección General de Medio Ambiente de Gipuzkoa en ese momento, es del PSOE, o sea, políticos. Su hermano Iván está actualmente en la Dirección de Planificación de Transportes del Gobierno Vasco, del PSOE. Guenaga Ibar, este es el sobrino de Ibar, que fue ex candidato del PNV, está aquí metido. Iñaki Chueca es diputado del PNV, pero podemos seguir buscando y nos encontramos un montón. Sacir
Es muy curiosa esta empresa porque esta empresa no es que tenga como es a nivel del Estado español, y creo que tendría más PP que otra cosa. Esta empresa lo que hace es pagar, no meter gente. Entonces esta está implicada en los papeles de Bárcenas por donaciones al PP y esto está demostrado, lo podéis comprobar, entre 1987 y 2007, que los partidos podían recibir, era legal que recibiera donaciones anónimas, el PNV recibió 27,5 millones en donaciones de SACIR. Entre 2008 y 2009, cuando ya era ilegal, se sabe que por lo menos recibió 13.000 euros, que están investigándose a través de que se lo doy a alguien del PNV que te lo da, pero bueno... SACIR está metida en toda la financiación ilegal a partidos, y aquí está en el metro. Y COMSA está implicada en la trama del 3% de Cataluña, salen los papeles de Panamá, prácticamente toda es de la familia Pradera, y aquí está muy metido José Alberto Pradera, que fue diputado general de Vizcaya, del PNV. Solamente alguno más. Las grandes joyas de la corona son el grupo Moyigua, es el número 9 en España en construcción de carreteras y autopistas, y está Lavalle en Joanes, lo conoceréis en Donosti, ¿no? Es el hijo de Ramón Lavalle y marido de Bacacho Tejería, participa en más de 15 empresas públicas, y esto lo he comprobado yo, porque lo que estoy diciendo aquí y ahora es fuerte y lo he tenido que comprobar. Basozaba José Félix fue viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, está todo es PNV. El grupo, Fernández de Landa, ahora mismo es concejal de Planificación y Gestión Ambiental de Vitoria-Gasteiz, pero bueno, liados con De Miguel, o sea, son todo el grupo Campezo, este grupo simpático, porque es el que está apareciendo en Alonsotegi con todo el tema de corrupción de Alonsotegi, en el que están imputados tres alcaldes del PNV, a los que sabéis que de Alonsotegi es Urcullu, y al fundador de la empresa, Urcullu le ha dado el premio José María Corta, están investigados todo, pero le importa poco. Jimeno César, también de este grupo, es director general de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa en este momento, fue el vicepresidente de Euskal Trenbidea. Y podríamos seguir, pero veis que tenéis mucha gente que en este momento están siendo cargos políticos de Gipuzkoa. La otra es Viuda de Sainz. Viuda de Sainz, esta empresa, yo no sé de quién es, pero todo apunta a que pertenece directamente casi al Bizkai Buru Batzar. Viuda de Sainz es el número 3 del Estado en empresas de demolición, de escombros, de excavación de túneles. Y esta es la gran puerta giratoria del PNV. Tiene dos puertas giratorias, Viuda de Sainz y Altuna y Uría. Si vamos viendo, están los grandes. O sea, Xavier Sagredo es ex tesorero de Bizkai Buru Batzar, es presidente de la BBK, presidente de la Fundación BBK, consejero de Iberdrola. Pedía Humberto es otro miembro del Euskadi Buru Batzar, es alcalde. Bueno, no quiero seguir porque lo tenéis aquí, me estoy pasando de la hora, pero ¿qué estoy señalando con esto? Es muy curioso que cuando empezamos a ver estas grandes constructoras que están aquí, que están en el TAP, ver los componentes todos políticos que están dentro, lo que nos damos cuenta es que cuando decimos, jo, la gente se pasa al Consejo de Iberdrola, ¿no? Como Felipe González, tal, bueno, pues hay una práctica muy vasca, muy especial, y es que se pasan a estas grandes empresas. ¿Vale? Estas, sus puertas giratorias están siendo las grandes constructoras, y todas, si os miráis a buscar sus consejeros, veréis todos con cargos políticos. Y el caso más descarado de todos es este, el PSOE y el PNV pasándose el relevo. Como estaba diciendo, esto es una idea original del PSOE solitario, se niega al PNV, se mantiene en la oposición, pero en abril de 2014, cuando ya están en coalición de gobierno, en gobierno vasco, hay una cosa, y es a quien habían adjudicado, como estas hay más, solo os traigo esto, a quien el PSOE había adjudicado las primeras obras, claro, eran empresas SACIR, eran empresas de allá, entonces en las que el PSOE tenía mucho más cazo. Entonces me pongo de acuerdo en seguir si cambiamos la adjudicación, y me entra Mimoyúa, Altuna y Uría, y entonces ¿qué hacen?
la Concha Morlans no llegó a finalizar toda su obra en abril de 2014, de mutuo acuerdo, acuerda indemnizar a la UTE adjudicataria, le dan 1,5 millones para que se vaya y se lo adjudican al Tuna y Uría y tal. Y encima, esto lo revisó y hubo un expediente del Tribunal de Cuentas. Pero ¿sabéis qué pasó? Que Iñaki Arriola, que era ex consejero del gobierno anterior del PSOE, hoy consejero de Transportes, en ese momento aceptan este cambio, para que veáis el pesteleo, acepto si me pasas, y entonces esta persona pasa a ser consultor de Altuna y Uría en el mismo momento que se pasa el cambio de adjudicación. Estas son las obras de alta velocidad, de metros, y mientras tanto la movilización popular ha sido ninguneada, pero mucho más que eso, ha sido ridiculizada. No sé si es pronto, tarde, estas obras ya no se pueden parar, pero sí tenemos que tomar conciencia de todo este endeudamiento, de todo lo que están haciendo, y no sé cómo podremos plantear una respuesta. Esto es lo que yo quería decir.